Tu vicepresidente de Asuntos Sociales, Pablo Iglesias, secretario general de Podemos, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Usted apoyaría una renovación en la corona? ¿Está de acuerdo con lo que decía el presidente? Bueno, nosotros hemos hecho muchas iniciativas a nivel parlamentario para que se puedan investigar actividades presuntamente ilícitas o ilegales de miembros de la familia real. Y nos parece que en una democracia no puede haber nadie que esté fuera de la ley. Y creo que hay un debate en España sobre si tiene sentido que los presuntos, póngase el presuntos todas las veces necesaria, delitos del anterior jefe del Estado o de miembros de la familia real, es sensato que puedan ser impunes o que puedan estar avalados por algún tipo de inviolabilidad. Yo creo que ese debate está en la sociedad y, bueno, nosotros somos una fuerza política republicana que queremos para el futuro de nuestro país, pues no solamente que todos los cargos públicos importantes, en este caso la jefatura del Estado, lo puedan elegir los ciudadanos votando y que la persona que elijan, si comete un delito, pues pueda ser investigado, pueda ser juzgado, igual que cualquier otro cargo público, sino que además pensamos que el futuro de nuestro país va a afrontar una agenda de defensa de lo público, de defensa del interés general, que pienso que va a estar inspirada por valores republicanos. Y ahí, para nosotros, hay que normalizar una realidad que es así, y es que en el gobierno hay dos formaciones políticas, una que es monárquica, otra que es republicana, y no hay ningún problema. Pensamos diferente sobre esta cuestión y sobre otras muchas. Ya, pero entonces, decía el presidente Sánchez, hablaba de una renovación de la corona con la iniciativa del rey y con la colaboración del gobierno si hiciera falta. ¿Usted apoyaría esa renovación? ¿Sí, no? ¿Y en qué? Si puede ser concreto. Yo respeto que los monárquicos quieran reforzar a la corona, pero creo que lo que hay en este país es un debate sobre si la monarquía es más o menos útil para nuestra democracia. Y aquí las dos formaciones políticas que estamos en el gobierno tenemos opiniones diferentes y que se pueden expresar por cauces democráticos. En este país hay partidos monárquicos y hay partidos republicanos. El discurso del jefe del Estado en Nochebuena, creo que no ofendo a nadie si digo que llamó la atención porque se definió por las ausencias que había en el discurso y no tanto por las cosas que se dijeron, causó reacciones diferentes con respecto a los partidos políticos monárquicos, respecto a los partidos políticos republicanos. A Vox le encantó, al Partido Popular también, al PSOE parece que también, y a todas las fuerzas políticas republicanas, pues no nos gustó tanto, quizá por esas ausencias o esos elementos que no estuvieron en el discurso y que seguramente una parte muy importante de la sociedad esperaban. Bueno, creo que hay un debate en el país en el que hay posiciones distintas y eso es lógico en una democracia que se discuta y se debata de todo. El rey Felipe VI decía precisamente en este discurso sobre la Nochebuena, usted no se había manifestado al respecto, decía esto, claro, él hablaba de los principios éticos que había que preservar y que esto debía hacerse por encima de cualquier interés familiar. ¿No le parece suficiente? Con todo el respeto, como no podría ser de otra manera, la figura del jefe del Estado, creo que cuando hablamos de Juan Carlos I no hablamos de cuestiones éticas. Cuando hablamos de presuntos delitos, esto no tiene nada que ver con la ética personal. Estos son asuntos presuntamente, insisto, póngase el presuntamente todas las veces necesarias, de una enorme gravedad. Y aquí lo que hay también es que parecería enormemente grave que haya delitos que no se puedan investigar por una suerte de inviolabilidad que habría permitido al anterior jefe del Estado presuntamente cometer delitos que no se pueden investigar porque los cometió siendo rey y que si eventualmente los cometió es precisamente porque era rey. Eso abre un debate. Abre un debate sobre la institución, sobre la propia monarquía y abre un debate sobre cómo podemos perfeccionar y mejorar nuestra democracia. Y ahí hay posiciones distintas. La ultraderecha, la derecha y los monárquicos dicen mucho mejor teniendo un rey que además es rey por ser hijo de quien es. Bueno, nosotros decimos que sería mucho mejor para nuestro país avanzar hacia principios más democráticos, más republicanos a nuestro juicio, en el que, bueno, quien sea el jefe del Estado sea porque le ha votado a la gente. Últimamente hay algunos monárquicos que dicen algo muy sensato. Dicen, señor Iglesias, si Felipe VI se presentara a las elecciones, las podría ganar. Muy bien, entonces tendría toda la legitimidad democrática. Pregunta Paloma Cervilla. Sí, usted está empeñado en hacernos creer que en este país la gente está preocupada por la monarquía. En el último CIS era la preocupación 35 de los españoles. O sea, no hay ningún
es que no hay ningún interés en la monarquía. Pero yo sí quería preguntarle, porque Pedro Sánchez ayer anunció una ley de la corona. En Podemos dice que no se quiere legislar sobre la corona, sino que se quieren urnas. ¿Usted le va a pedir a Pedro Sánchez que en esa ley de la corona haya un referéndum sobre la monarquía en España, que al parecer no le interesa absolutamente a casi nadie? Respecto a la primera pregunta, si es un tema que no le interesa a nadie, porque estamos hablando aquí de eso. Si es un tema que no le interesa a nadie, ¿por qué hay tantos periódicos, particularmente periódicos o medios de comunicación monárquicos, que no hablan de otra cosa? Y que cada vez que nosotros decimos algo hablan al respecto. Si no le interesa a nadie, ¿por qué el CIS no pregunta por esta cuestión? Hubo una encuesta reciente de algunos medios de comunicación independiente, Contexto, El Diario Público, que revelaron que es un debate que existe. Yo creo que si estamos en un programa de televisión, de audiencia, en la televisión pública, hablando de esto, pues algo de interés habrá en la ciudadanía, porque en la televisión no se habla de cosas que no le interesen a nadie. Estamos hablando de esto fundamentalmente porque el presidente del gobierno de este país, ayer en el balance que hizo de lo que había ocurrido en el primer año de legislatura que ustedes cumplen, habló de esto, y evidentemente es algo que dijo el presidente porque está ahí, porque tenemos también, es cierto, un rey emérito de España que está fuera de España. No es algo habitual, igual que tampoco es habitual que haga una regularización ante Hacienda, pero ahí está en la agenda política. Igual que está también en la agenda política, vicepresidente, el hecho de que Salvador Illa es ahora mismo su compañero en el gabinete, ministro de Sanidad, va a ser el candidato del Partido Socialista en las elecciones catalanas. ¿Qué opinión le merece? Termino de responder, para que no digan que no respondo a las preguntas. Creo que es evidente que el tema está. Habla el presidente del gobierno, hablan todos los partidos, hablan los medios de comunicación, habla la gente en la calle. Respecto al referéndum, quien puede convocar un referéndum es el presidente del gobierno. Y yo no soy ingenuo. Yo sé que Pedro Sánchez defiende la monarquía y no va a convocar ese referéndum. Nuestra posición es diferente. Nosotros somos una fuerza política republicana y si nosotros fuéramos la fuerza mayoritaria en el gobierno, pues algunas cosas serían distintas. Pero desde el enorme respeto hacia el socio de gobierno, en esto tenemos posiciones diferentes. Respecto a que Salvador Illa va a ser el candidato del PSC, máximo respeto a las decisiones del PSC y el PSOE con respecto a quién tiene que ser su candidato. En lo personal le puedo decir que aprecio mucho a Salvador y le deseo lo mejor en términos personales. Creo que es mejor candidata a Jessica Albiach, la candidata de los comunes a la presidencia de la Generalitat, y a partir de ahí pues habrá una campaña electoral y cada formación política pues defenderá a su candidato o a su candidata. ¿Qué valoración haría de Salvador Illa y también de la cierta polémica que puede haber porque sea el actual ministro de Sanidad, del asunto que ahora mismo evidentemente más preocupa a la ciudadanía, que es la pandemia, y vaya a ser el candidato? Bueno, eso tendrá que responderlo Salvador Illa y lo tendrá que responder el Partido Socialista y el PSC, que son los que han decidido que es su compañero en el gabinete del cual usted es vicepresidente. Claro, pero tengo que ser muy respetuoso con las decisiones de otro partido. En lo personal le tengo mucho aprecio, creo que ha sido un ministro muy digno y que ha demostrado esa dignidad en momentos muy difíciles. En lo personal solo puedo desearle lo mejor, pero sobre las decisiones que toma otro partido con respecto a sus candidatos, en este caso nuestro socio de gobierno, pues tengo que ser respetuoso. Tengo entendido que comparece esta tarde, hay preguntas que tiene que responder él, no yo. La pandemia, la COVID, vamos a hablar mucho. De hecho, en este programa le va a preguntar un médico, le van a preguntar también pensionistas, va a poder responder, pero ¿haría algún tipo de autocrítica con la pandemia? Decenas de miles de muertos, una preocupación, la economía paralizada, cientos de muertos cada día. Claro que sí, yo creo que un gobierno nunca puede ser arrogante ni autosuficiente. Nos hemos enfrentado al año más difícil probablemente de la historia de nuestro país desde la Guerra Civil. Nos hemos enfrentado a una emergencia sanitaria que ha producido muchísimos muertos, además una crisis económica y una crisis social. Ojalá hubiéramos sabido algunas cosas que supimos después, ojalá hubiéramos podido reaccionar antes, ojalá hubiéramos podido hacer algunas cosas mejor. Con todo, a pesar de que es un año muy difícil, yo quiero poner en valor algunas de las cosas que hemos hecho y que en el pasado nos hicieron. En primer lugar, yo creo que este ha sido el año en el que todo el mundo entiende que cuando llega una situación difícil, lo público no se pone de perfil. Los que dicen que el mercado se autorregula y que cuando vienen las cosas difíciles hay que dejar que el mercado funcione, se han tenido que quedar callados cuando han visto que son las instituciones del Estado y las instituciones públicas y los servicios públicos, la sanidad, los servicios sociales,
nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad, las propias fuerzas armadas, muchos trabajadores y trabajadoras públicos, los que han tenido que dar la cara para protegernos a todos. En su debe, ¿cuál sería el principal ahora mismo, digamos, el principal lastre? Porque ustedes están al frente del gobierno, ustedes llegan y la pandemia todavía no la conocemos, pero está ya, ya hay noticias en el mundo. ¿Cuál sería en su debe ahora mismo lo que más le pesa? A mí me hubiera gustado que hubiéramos sabido lo que iba a ocurrir. Me hubiera gustado que hubiéramos tomado algunas decisiones antes, que hubiéramos tomado las medidas más duras de confinamiento y de control de la movilidad antes. Lo que pasa es que es muy fácil decirlo a toro pasado. En aquel momento era muy difícil. Cada vez que el gobierno ha tomado una decisión, fuera la que fuera, ha tenido a una oposición muy agresiva diciendo que mal. Si no confinábamos, porque no confinábamos. Cuando confinábamos éramos una dictadura comunista. Ha sido muy difícil tomar ciertas decisiones. Creo que algunas las podíamos haber tomado mejor, pero también, modestamente, creo que hemos dado la cara y que la gente eso lo ve. Continuamos hablando con el vicepresidente Pablo Iglesias, al que le va a preguntar un sanitario. Nos parecía de rigor que los sanitarios pudieran preguntar, y lo va a hacer en un día en el cual, ya saben, siguen repuntando los casos, los contagios, los fallecidos. Esto en el orden sanitario, al mismo tiempo que nos dicen, advertencia, no se relajen con la Nochevieja. Y vamos a entrar en una UCI, además, lo vamos a hacer con nuestra compañera María Escolar. En un día en el que tiene también la noticia política de que el ministro de Sanidad, precisamente, será el candidato del Partido Socialista en las elecciones catalanas. Pero seguimos con la entrevista al vicepresidente Pablo Iglesias. Vicepresidente, le va a preguntar un sanitario, un doctor, el doctor David González. Ellos tienen mucho que decir en estas fechas. Doctor González, su pregunta en directo al vicepresidente del Gobierno. Bueno, yo creo que esta crisis lo que ha puesto de manifiesto es la precaria situación del sistema sanitario español. La temporalidad, falta de profesionales, falta de especialización, el abandono de la ciencia. Con lo cual, yo creo que es una pregunta recurrente si por fin vamos a abordar este tipo de problema o si va a quedar otra vez en el tintero o en promesas vacías. La sanidad, si va a haber un plan efectivo para reformar la sanidad. Tiene un dato hoy, por cierto, si me permite, vicepresidente, que es tremendo, que lo cuenta el diario El País, sobre el aumento de la inversión y del gasto en la sanidad privada en detrimento de la pública. Pero el doctor le hacía esa pregunta, ellos quieren hechos. Tiene toda la razón, es indignante las condiciones en las que trabajan los profesionales sanitarios de este país, tanto médicas y médicos como enfermeros y enfermeras, todo el conjunto de profesionales sanitarios, y esta crisis ha demostrado algo muy claro. Lo que de verdad nos protege al conjunto de la ciudadanía cuando las cosas se ponen difíciles es lo público. Aquí no funciona eso que decían algunos de libre funcionamiento del mercado para reasignar recursos. Aquí funciona lo público. Y lo que no puede hacer un Estado serio y una democracia seria es maltratar a los profesionales públicos. Creo que los presupuestos han demostrado cuál es la voluntad, un aumento sin precedentes en la inversión sanitaria, también en la inversión en ciencia, pero creo que esto pone una agenda de país. Una agenda en la que hay que dejar atrás definitivamente los planteamientos pues muy doctrinarios y muy dogmáticos que decían que había que dejarlo todo a la regulación de los mercados, o que entendían que al fin y al cabo lo privado funciona mejor que lo público, porque lo que hemos visto aquí es que lo que ha salvado vidas en este país es la sanidad pública. Y la sanidad pública es lo que tiene que proteger, potenciar y en lo que tiene que invertir un Estado emprendedor. Pondré un último ejemplo a propósito de esto. Se ha hablado mucho de los criterios que ha establecido el gobierno para las vacunas. Primero, las personas más mayores, junto con los trabajadores sanitarios y las personas dependientes. ¿Alguien se imagina si la distribución de las vacunas funcionara según criterios de mercado? Para que solamente los que tuvieran más dinero fueran los primeros en acceder a las vacunas. Yo creo que, como dice este médico, toda la razón del mundo, una crisis como esta pone en valor la importancia de lo público y la importancia de un Estado emprendedor que no se ponga de perfil. Doctor, sí, quiero que el doctor, me gustaría también hablar con el doctor, porque me parece muy relevante, doctor. Claro, hay un planteamiento, lógicamente, dentro de la sanidad, del hecho de haber visto cómo se resquebrajaba en cierta forma el sistema público, y luego hay palabras por parte de los dirigentes políticos. No sé si el doctor González cree que hay poca autocrítica por parte de los dirigentes, que hay mucha palabra y poca efectividad, que es lo que él pedía. Doctor, hechos.
Bueno, vamos a ver cómo transcurren los próximos meses o los próximos años. Desde luego, pues parece que el gasto, la inversión que se va a realizar nos empieza a acercar al PIB que se invertía del año 2010, con lo cual llevamos 10 años de abandono o de pérdidas. Es una situación dramática. La temporalidad continúa, los contratos son precarios. Bueno, yo creo que es un elemento que hay que tratar y que realmente hay que incidir en él. ¿Una medida concreta que pudiera decir sobre la sanidad, que se pudiera aplicar a corto plazo? Una medida, ¿eh? Hay una que es muy obvia, que es aumentar la inversión, y que eso tiene que ver con los salarios de los trabajadores públicos de nuestra sanidad. Las condiciones en las que están trabajando los profesionales, tanto médicos como enfermeros, como auxiliares de enfermería, como personal de limpieza, es absolutamente escandalosa. Si nosotros queremos tener una de las sanidades en las que podamos presumir como un elemento además de lo que define lo que es una patria. A mí me parece que el símbolo más hermoso de nuestro país son los uniformes de los trabajadores sanitarios por encima de la bandera con la que se emocione cada uno. Y eso hay que cuidarlo con inversión, con buenos salarios y no permitiendo que esos trabajadores y trabajadoras trabajen en condiciones de precariedad. No tienen uniforme, pero llevan un peto hoy los pensionistas y queremos que le pregunten. Laura Baqueiro está con ellos, están concentrados, están inquietos, hay que decirlo, porque se está hablando de una posible reforma de las pensiones. Laura, con los pensionistas y que pregunten al vicepresidente Pablo Iglesias. Laura. Sí, están inquietos y están alerta por esa posible reforma de las pensiones. De hecho, estamos con ellos, como decías, Jesús. Él es Damián Rodríguez, el portavoz de COESPE Madrid, y le quería hacer una pregunta al vicepresidente segundo, Pablo Iglesias. Cuéntanos. Buenas tardes, Pablo. Querríamos preguntarte desde el movimiento de pensionistas por qué en las recomendaciones del Pacto de Toledo no hay ninguna solución concreta al tema de la brecha de género, a la diferencia entre pensiones de mujeres y de hombres, en relación también con las pensiones mínimas, que tendrían que subir de manera importante para garantizar una pensión digna a todas esas mujeres y hombres que están por debajo incluso de los 400 euros en estos momentos. Ahí y luego, está la pregunta por otro lado, pues preguntarte sí. También, Pablo, perdón, si es posible que me digas si apoyáis desde Unidas Podemos la auditoría pública que estamos exigiendo desde COESPE. Muchas gracias, Pablo, y un saludo porque nos hemos visto muchas veces, y a ti, Jesús Cintora, saludarte de los pensionistas porque estuviste con nosotros en el Ateneo también. Muchísimas gracias. Gracias, hay que intentar estar siempre con ustedes. Muchísimas gracias, con todo el respeto. 2:25. Hay una inquietud de los pensionistas. Se habla de posible reforma de las pensiones. Y cogiendo también el testigo de las preguntas que acaba de hacer él de entrada. ¿Ustedes ponen líneas rojas a esa reforma de las pensiones que puede haber? La línea roja es el acuerdo de gobierno. Y el acuerdo de gobierno, lo quiero decir aquí de manera cristalina, es muy claro. El acuerdo de gobierno dice que vamos a mantener, que estamos obligados a mantener y a mejorar la capacidad adquisitiva de las pensiones. Eso es incompatible con cualquier recorte. Y a mí me acusarán de ser muy cabezón, pues para que se cumplan los acuerdos firmados soy muy cabezón. Pedro Sánchez y yo pusimos la firma en un documento que hablaba de necesidad de mejorar la capacidad adquisitiva de las pensiones. Eso es ley, pacta sunt servanda. Hemos llegado a un acuerdo de gobierno que dice que la situación de los pensionistas en nuestro país tiene que mejorar. A partir de ahí, nosotros de ahí no nos podemos mover porque hemos firmado un contrato con la ciudadanía y los contratos y los pactos tienen que cumplirse. Os respeto que haya otros que digan que sería estupendo recortar las pensiones, yo no estoy de acuerdo con eso. Quien diga, no, es que claro, como se van a jubilar muchos del baby boom, va a haber un problema de sostenibilidad. Bueno, entonces tenemos un problema de ingresos. España sigue todavía a 7 puntos de distancia en términos de justicia fiscal con países de nuestro entorno. Se pueden cuidar perfectamente las pensiones de la gente que está trabajando ahora y hay un acuerdo de gobierno que nosotros tenemos que proteger y nosotros cumplimos lo que firmamos. Incluye lo que decía el pensionista que nos acaba de... Señalaba una cuestión que a efectos de autocrítica tenemos que hacer. El problema de las crisis sociales, el problema de las crisis económicas y de cómo afecta el sistema de pensiones es que normalmente tiene rostro de mujer. Son las mujeres las que padecen las pensiones más bajas, las pensiones no contributivas, las pensiones más modestas. Desde el Ministerio de Igualdad se está trabajando en el eje de reconstrucción para plantear una nueva economía de los cuidados que plantee también que las pensiones tienen que ser un elemento que sirva para reconstruir
un tipo de igualdad social que no solamente es más justo, sino que es más eficiente en términos económicos. Salario mínimo. Usted acepta que querían subir el salario mínimo, pero se dice que se va a congelar. Si sube, subirá más adelante. Aceptan que va a ser así, que no es ahora, que si es, será más adelante una subida del salario mínimo. ¿Y hasta cuánto? Aquí hay una evidencia, y es que el presidente de Gobierno y la ministra de Trabajo piensan distinto. Y no pasa nada, y eso se reconoce. El presidente de Gobierno ha dicho que él es partidario de congelar, la ministra de Trabajo ha explicado, y yo creo que con razón, que eso no tiene sentido. Al menos por dos razones. La primera, si estamos subiendo un 0,9% el salario de los trabajadores públicos, le estamos diciendo a la gente que está en una situación más difícil, los que cobran el salario mínimo, que a ellos no se les puede pagar 30 céntimos más al día, 8 euros más al mes, que las empresas no pueden soportar ese gasto cuando el Estado, con el dinero de los ciudadanos, ha hecho un esfuerzo enorme para mantener a 500.000 de empresas a flote en la situación más difícil. Eso no es sensato. Pero es que además es una cuestión de eficiencia económica. La clave para la recuperación es que el consumo aumente, y cuando los salarios mejoran, mejora el consumo. Entonces, en esto hay una discrepancia clara dentro del Gobierno. El presidente nos ha dicho que él no es partidario. La ministra de Trabajo va a seguir esforzándose para tratar de convencerle de que subir el salario mínimo, actualizarlo al menos un 0,9% como en los sueldos de los trabajadores públicos, no solamente es una cuestión de justicia social, sino de eficiencia económica. Y además hay un elemento que yo creo que es importante poner encima de la mesa, el diálogo social. La Constitución nos obliga metodológicamente a escuchar lo que dicen los empresarios y lo que dicen los sindicatos. Si los sindicatos están diciendo subidlo 25 euros o 50 euros como plantea la UGT, y los empresarios están diciendo subidlo cero, diálogo no es hacer lo que diga la patronal. Diálogo a lo mejor es llegar a un punto intermedio, y a lo mejor el 0,9, que es menos de lo que piden los sindicatos y un poquito más de lo que dicen los empresarios, es pues de puro sentido común, de decir, bueno, cuando hay un diálogo, el Gobierno tendrá que tomar una decisión que no puede ser ponerse a la orden de la COE. Eso podría entenderse que lo hiciera un Gobierno del PP o de la ultraderecha, pero un Gobierno progresista yo creo que no puede estar a la orden de la COE a la hora de encarar el diálogo social. Ane Ibarzabal tiene algunas preguntas que hacerle. Ane, adelante. El mensaje, vicepresidente, que colgó en Twitter anunciando que le concedían la nacionalidad española, ese mensaje al pianista británico James Rhodes ha incendiado las redes sociales, lluvia de críticas, una ley racista, la España de los amiguismos y los clasismos, también alguna felicitación. ¿Qué responde a todo esto? Una crítica enormemente justa, y hay que decir que tienen toda la razón. Por carta de naturaleza le hemos dado la nacionalidad a James Rhodes, igual que se la dimos a Ibaka, el jugador de baloncesto, y esto ha puesto encima de la mesa un debate que han denunciado muchos colectivos antirracistas con toda la razón. Y es que pasa con mucha gente que está trabajando aquí con nosotros y que deberían tener acceso a la nacionalidad. Y tienen razón, y nosotros hemos propuesto, Unidas Podemos, a todos los trabajadores extranjeros que estuvieron trabajando en servicios esenciales, que garantizaron que los alimentos llegaron a los supermercados en los momentos de confinamiento más duro, que estuvieron trabajando en hospitales, que estuvieron trabajando en servicios sociales, esos tendrían que poder acceder a la nacionalidad por una cuestión de dignidad patriótica. Pero porque esa gente... James Rhodes, ahí está la polémica. ¿Por qué James Rhodes? Y hay otros que también, porque yo creo asume... que abre un debate muy interesante. Creo que es lógico que el Gobierno tenga un mecanismo como el poder acceder por carta de naturaleza a la nacionalidad. Pero respondiendo a la crítica es justa, tienen toda la razón. Y nosotros decimos, todos esos que accedan a la nacionalidad y los migrantes que están en España en una situación administrativa irregular, que eso no es cometer ningún delito. Venir a trabajar a un país y tener una situación administrativa irregular no es cometer ningún delito. Delito cometen algunos de los que les explotan a esa pobre gente que lo único que hace es huir de la pobreza y trabajar aquí con nosotros. Nosotros decimos regularización. Y el propio James Rhodes creo que lo ha reconocido claramente, de decir, si mi caso sirve para que se facilite el acceso a la nacionalidad a gente que no es famosa como yo, que no es conocida como yo, bienvenido sea. Y con respecto a las críticas, es que tienen toda la razón. Ane, ¿tiene alguna pregunta más que hacerle por lo que se está cociendo también, por lo que pasa en las redes sociales? Ántanos. Bueno, le hemos preparado este trono, que seguro que le suena, es el Trono de Hierro, donde reside todo el poder en la serie Juego de Tronos, una serie de la que es usted un defensor acérrimo, hasta el punto de que le regaló toda la colección a él, a Felipe VI, en 2015. Ha pasado de hacerle regalos al monarca
a dejar de seguir a la Casa Real en Twitter. ¿Es cierto esto de que dejó de seguir la cuenta de la Casa Real? ¿Cuál es su relación actual con el jefe del Estado? La relación es siempre enormemente cordial. Las cosas que hace mi community manager, pues, en fin, esas, aunque dependen de mí, no siempre las conozco y le seguiría regalando series al rey. Pero eso de echarle la culpa al community manager, yo me suena también que ocurrió en algún otro partido político. ¿Está usted echando la culpa al community manager? ¿El community manager hace algo sin que tenga su aprobación, señor Iglesias? Algunas cosas sí, pero en este caso es responsabilidad mía. Pero entonces, ¿por qué dejaron de seguir a la Casa del Rey? No lo sé, porque además es muy interesante seguirles para ver qué es lo que dicen. Y con respecto a las series, ya digo, yo les seguiría regalando series. Hay series magníficas, esta última de Álex de la Iglesia, 30 monedas, me gusta mucho, pero hay una francesa, Baron Noir, que es excelente. No tengo mala relación con el jefe del Estado, al contrario, me parece un tipo enormemente educado y con el que es muy agradable hablar, aunque tengamos ideas diferentes. Yo soy republicano y no voy a dejar... Confirma que dejaron de seguir a la Casa del Rey. Por cierto, hablando de cine, sé que usted de muchas series, yo que soy un poco clásico, me encanta además El Bueno, el Feo y el Malo, es un mítico también de Metallica, esos conciertos que empiezan de esa manera. ¿Quién sería el bueno en la política actual? Y esto tiene que ser rápido, ¿eh? Como un revólver. El bueno. Fernando Simón es buen tipo. El feo. Uf, yo. El malo. Hay demasiados malos. Uno. El malo, malo, malo. Es que ahí es muy competitivo ver quién es el más malo de la política actual. No sé, Emiliano, que es muy malo con nosotros. ¿Quién? Emiliano García Page. Vale, se lo digo con cariño, que le tengo... Siempre en mi madre, se dice Emiliano, mi madre piensa en Emiliano Revilla por el pueblo. Ah. Entonces, Emiliano García Page, según usted. De acuerdo. En maldita.es, Clara Jiménez tiene también algo que recordarle. Echando un vistazo a la hemeroteca, Clara, maldita.es. Buenas tardes, Clara, otra vez de nuevo un saludo. ¿Algo tienes que decirle al vicepresidente? Buenas tardes, Jesús. Sí, esa relación entre Pablo Iglesias y Pedro Sánchez a lo largo de estos años nos costó 3 elecciones llegar a este gobierno de coalición. En el año 2016, tras las primeras elecciones, Pablo Iglesias, tras la ronda de consultas con el rey, salió en rueda de prensa y dijo que él quería ser el vicepresidente de ese gobierno y además quería ministras de Unidas Podemos y de Izquierda Unida. Pero no hay que olvidar que el Partido Socialista Obrero Español ha tenido el peor resultado electoral de su historia. Creo que Pedro Sánchez no está en condiciones de proponer un gobierno exclusivo del Partido Socialista. Creo que incluso la posibilidad histórica de que sea presidente es una sonrisa del destino que él siempre tendrá que agradecer. En el PSOE no sentó muy bien aquello de la sonrisa del destino. Tuvimos que vivir otras 2 elecciones para llegar a este gobierno de coalición. En las segundas fue Pedro Sánchez el que dijo que no dormiría tranquilo si gobernase con Podemos. Ese gobierno sería un gobierno de coalición donde el problema sería que, bueno, pues tendría que haber aceptado, por ejemplo, que el ministro de Hacienda, el ministro de la Política Energética o el ministro que se encarga de las pensiones en nuestro país, de la Seguridad Social, fuera pues una persona del círculo cercano y de confianza del señor Iglesias con poca experiencia política o de gestión pública. Bien, yo sería presidente del gobierno y tengo que reconocerle que sería un presidente del gobierno que no dormiría anoche, junto con el 95% de los ciudadanos de este país que tampoco se sentirían tranquilos. Gracias, Clara. Y hoy, ¿cómo al habría final, que sentirse, Pablo Iglesias? Porque acabamos de echar un vistazo a la hemeroteca. Bueno, claro, y no habría que sentirse tranquilos. Usted es hoy el vicepresidente. Al final, un año se cumple del pacto. Al final, cosas que parecían imposibles, pues al final se consiguen. Yo creo que es evidente lo que ha ocurrido. Durante estos años hemos vivido la historia de tratar de evitar que Unidos Podemos entrara al gobierno, aunque tuviera muchos votos. Cuando teníamos 5 millones, era un objetivo de buena parte de los poderes de este país decir no, 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 aunque ustedes tengan 5 millones de votos, ustedes no tienen derecho a estar en el gobierno de España. Y finalmente, habiendo sufrido desgaste, muchos ataques y habiendo cometido errores también, se ha demostrado algo que es una cuestión del ABC democrático. Y es que todas las fuerzas políticas tienen legitimidad una vez que tienen votos para estar en las instituciones. Y si nadie tiene mayoría absoluta, hay que negociar y hay que pactar. Y finalmente hay un gobierno de coalición en España.
Sobre los motivos de que esto no ocurriera, yo creo que no hay ni un solo español que se crea que esto tenía que ver con la relación que tuviéramos el señor Sánchez y yo. Bueno, de todo podría haber. Hay un libro al respecto, Jesús, que como es mío no lo voy a recomendar, que la gente busque, no voy a decir ni el título. Vamos al día de hoy. Moncloa difundida, cumplimiento del 23% de los compromisos de gobierno y con Unidas Podemos 20%. ¿Está de acuerdo en esos porcentajes? Sí, no y por qué. Y le pido concisión. Más allá de los porcentajes, siendo enormemente conciso, lo que queda claro y nadie duda es que un gobierno de coalición cumple más compromisos que un gobierno de partido único. Ya, pero comparte esos porcentajes. ¿Se han cumplido el 23% de los compromisos? Me da igual si es el 23,3 o el 24,1. Lo que todo el mundo tiene claro es que un gobierno de coalición cumple más. ¿Por qué cumple más? Porque un gobierno de partido único puede decir una cosa en campaña y luego no cumplirlo. Cuando hay un gobierno de coalición, siempre tienes al lado un cabezón o una cabezona que te dice, este cumplirlo. Y de repente tenemos una realidad en la que un gobierno de coalición, en el que se discute, en el que hay debate político, como es normal, cumple mucho más las cosas. Discutimos sobre si tenemos que acabar con los desahucios y finalmente logramos limitar los desahucios sin alternativa habitacional. Discutimos sobre si tiene que haber un ingreso mínimo vital ahora. Discutimos y al final lo hay, mejorable, con muchos fallos, pero ya lo hay. Creo que todo el mundo, vote lo que vote, ve que un gobierno de coalición cumple mucho más que un gobierno de partido único. Alicia Gutiérrez pregunta al vicepresidente Pablo Iglesias. Alicia. Hay una pregunta que le quería hacer sobre lo que lleva ocurriéndole a usted y a su familia desde el mes de mayo. Grupos con cacerolas, con megáfonos, con gritos, han estado todos los días acosándole en su domicilio, lo más cercano a su domicilio. Y una de las excusas que ponen es que fue usted quien dijo que los escraches son jarabe democrático. Me gustaría saber qué piensa cuando oye eso. Cada uno puede decir lo quiera y a mí no me gusta hacerme la víctima. Ha habido gente a la que, por hacer política, le han torturado, le han encarcelado, le han dado un tiro en la cabeza. Lo que se hace con nosotros no se ha hecho prácticamente nunca en este país. No es que hayan ido a mi casa un día o dos días. Han ido de manera ininterrumpida durante 8 meses y han hecho cosas que jamás se habían consentido en este país. Pero tengo plena confianza en la justicia y que el derecho se aplicará sobre cualquiera que lleve a cabo un comportamiento susceptible de un ilícito penal, civil o administrativo. Yo no voy a ir de víctima, aunque sea lógicamente pues muy doloroso y muy intimidante cuando vives con tus 3 hijos pequeños, sí, tener permanentemente muy, muy breve, a ultraderechistas muy breve, en la puerta. Es que ahora que un juez ha dictado orden de alejamiento contra uno de los principales instigadores, si alguna vez se ha preguntado si decir aquello del jarabe democrático, si lo volvería a decir. Yo creo que en este país los movimientos por una vivienda digna hicieron cosas muy importantes para poner ese tema en agenda. Si alguien está sugiriendo que alguien puede ser merecedor de que cometan un delito contra su persona por lo que haya podido decir, mire, a mí me van a acusar de haber dicho muchísimas cosas y yo nunca me he callado las cosas que pienso. Sé que para muchos el que yo nunca me haya callado, el que yo me haya atrevido a decir en televisión cosas que muy poquitos políticos han dicho es causa suficiente para acabar conmigo, con medios legales o con medios ilegales. Y eso basta escuchar a la derecha para ver que con nosotros no hay ningún tipo de escrúpulos. Nos harían cualquier cosa, siempre que lo pudieran hacer con cierta impunidad. Yo soy quien soy, he llegado hasta aquí diciendo las cosas que he dicho, nos ha costado mucho estar donde estamos, soy consciente de que siempre voy a estar en el punto de mira de la ultraderecha y de ciertos poderes de este país porque no me he callado, pero confío en las leyes, confío en las autoridades judiciales y entiendo que quien comete un delito, quien acosa, quien desobedece, quien intimida, pues tendrá que enfrentarse a los tribunales y con todo el respeto. Comparar lo que hace la ultraderecha con lo que hacía la plataforma de afectados por la hipoteca me parece inaceptable. Pregunta Carlos Hernández, y hablamos de Cataluña precisamente, de los indultos. Carlos. Sí, señor vicepresidente. ¿Usted, y si solo dependiera de usted, indultaría a los políticos catalanes que están en prisión? El indulto es un dispositivo jurídico en manos de los gobiernos que cuando se trata de cuestiones de Estado como esta tiene una finalidad muy clara: defender los intereses del Estado, de la democracia y de la convivencia. Estamos viviendo en un país en el que se indultó nada más y nada menos que al jefe de un golpe de Estado, armada, que salieron los militares a la calle, en el que se indultó a 2 dirigentes de un grupo terrorista, Barrio Nuevo y Vera,
y donde el Tribunal Supremo llegó a pedir el indulto de un tipo que entró con pistola al Congreso de los Diputados, con un argumento muy claro: esto es en interés del Estado. Mi opinión sobre esto creo que es inequívoca y la conoce todo el mundo. A mi entender, los independentistas que están en prisión o en el exilio deberían estar en las instituciones defendiendo sus ideas, que no son las mías, pero yo les quiero ver en las instituciones representando a los ciudadanos que les votan, que son unos cuantos, no en la cárcel ni en el exilio. Pero lo que yo pienso lo conoce todo el mundo. Lo que quiero poner en valor es que el socio de gobierno está dando con nosotros pasos muy importantes para normalizar la situación política en Cataluña, para salir de una situación de excepcionalidad que hace mucho daño a la convivencia y a la democracia en España y para corregir una estrategia de la derecha de pura agresividad que lo único que consiguió fue que de España se hable en el extranjero por una situación absolutamente excepcional en términos jurídicos. Yo creo que hay que ir hacia el diálogo, hacia la normalización, hacia una convivencia que se fundamenta en libre discusión de ideas, y ahí los dispositivos jurídicos establecidos en nuestra legalidad están para ayudar y el Gobierno los tiene y los debe usar. Vicepresidente segundo del Gobierno, secretario general de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, gracias por acompañarnos y buenas tardes. Un placer, buenas tardes. Gracias.